Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Dani Fertobar. En el día de hoy vamos a trabajar en un proyecto bastante interesante que les va a servir de mucho para todos aquellos amigos que quieren fabricarse o tener un negocio rápido que puedan tener para este verano para lavar vehículos. Vamos a hacer un espumador y es muy simple, muy rápido de hacer. Lo vamos a hacer con un extintor viejo. Vamos a utilizar material reciclado como siempre, pero en este caso vamos a ocupar, ojalá, material de buena calidad. En este caso vamos a ocupar válvulas de media, y vamos a acoples, vamos a ocupar todo lo que van a ver a continuación para que podamos hacer este equipo y poder colocarlo en un compresor, poder espumar, lavar el vehículo, dejarlo listo con su champú puesto y luego ya lo podemos hacer con una hidrolavadora. Todo lo que es la aspersión y la separación del jabón, la limpieza del vehículo y finalmente tener un sistema bastante interesante que les pueda servir como negocio. Así que vamos a comenzar rápidamente. Espero que les guste. ¡Comenzamos ya! Thank you.
Ok, ya tenemos relativamente limpio el material. Vamos a trabajar en la parte baja del extintor. Una cosa importante, en la válvula nos podemos encontrar con esta tubería, que es la que nos va a servir mucho. La vamos a desprender, esto es muy fácil. Ahí está, y tenemos otro. Listo. Y esta tubería es la que vamos a ocupar y vamos a hacer la perforación en la parte baja. Vamos a tapar un lado y lo vamos a soldar por fuera, lo van a ver a continuación. Y esta tubería es la que vamos a perforar con perforaciones pequeñas para que ingrese el aire y provoque el trabajo que queramos. Entonces, que decíamos. Entonces, en este caso es fabricar la espuma. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a cortar, vamos a colocarle un sello, algo que lo deje sellado aquí en la punta, y perforaciones varias que las vamos a hacer pequeñas, ojalá de unos 2 a 3 milímetros, para que ingrese y provoque la burbuja. Entonces, hagámoslo rápidamente. Ya saben, puede salir esto de plástico, así que si no, van a tener que conseguirse una tubería más pequeña de media pulgada. O sea, podría ser desde un cuarto en adelante. Ok amigos, pongamos atención acá. Acá tenemos las perforaciones que vamos a ir haciendo. En este caso, yo voy a tomar un clavito chiquitito, ya que tengo una punta muy fina. Ahí está, a ver si lo pueden ver. Esta punta fina es la que yo voy a golpear al final. Voy haciendo la perforación, como lo pueden ver. Y luego le pego con para hacer la perforación y que quede muy pequeña, muy pequeña. Eso es lo importante para que esto resulte bien. Así que lo que voy a hacer es con la broca más pequeña que tengo, voy a hacer la perforación, voy perforando, y antes de que se haga la perforación, ahí otro poquito más, antes que se haga la perforación, voy a tomar mi clavo, perdón, acá, tomo mi clavo y le pego en la punta y queda esa perforación hecha.
se hace la perforación muy fácil y pequeña. Eso es lo importante. Ya, hagámoslo. Ahí van a ver. Como ven, la acabo de golpear y la saco y ahí queda la perforación. Miren qué fácil. Ya, así lo vamos haciendo para que queden los espacios bien pequeños. Y hacemos unos 6 a cada lado y eso es todo. Ok amigos, ya estamos terminando. Tenemos entonces la entrada de aire a presión, tenemos el tubo que atraviesa completamente y que tiene perforaciones muy pequeñas para que provoque las burbujas en el interior. Acá vamos a colocar la lavaza y vamos a poner al 70% el agua, por lo tanto aquí va a estar la solución jabonosa. Luego entonces por acá vamos a alimentarlo cuando necesitemos sin presión. Llenamos acá aproximadamente un 20% de nuestro estanque y esto lo cerramos. Ahora nos queda simplemente colocar lo mismo, exactamente lo mismo que tenemos al lado. ¿Para qué? Para darle paso de aire a nuestro equipo. Luego vamos a tomar un acople de media, lo vamos a reducir
para colocarlo en esta posición y colocarle una manguera pequeña, o sea, de un cuarto, para que nosotros podamos de aquí comenzar a tirar el champú a presión en forma de lavaza, y así ya está terminado nuestro equipo. Así que terminamos, vamos a colocarle teflón y vamos a probar. ¡Qué bien! Ok amigos, ya terminamos, está listo. En la parte superior vamos a colocar la manguera hacia el sistema de lavado, o sea, la manguera que va a tirar la espuma. Está cargando aire desde el compresor y estamos viendo si está todo hermético, lo cual está perfecto. Y aquí es donde nosotros vamos a abrir cuando no haya presión, abrir la válvula, cargamos de champú, ya más o menos un medio litro, un poco menos puede ser, medio litro ustedes van a ir calculando, y vamos a llenar hasta 3/4 el estanque de agua. Luego de eso ya comenzamos a cargar de aire comprimido nuestro espumador y ya está listo. Veamos cómo está. Está bastante bien, está hermético, por lo tanto ya podemos trabajar en él. Vamos a probarlo, espero que le haya gustado. Vamos entonces, vamos a pintarlo, dejarlo bonito y estaría listo para trabajar. Y listo amigos, estamos terminando, ya se ha secado la mayoría, estoy esperando un poquitito más y como ya les dije, va a tener todo cerrado. Acá vamos a abrir, vamos a colocar el gel, el champú, lo dejamos bajar, luego cerramos. Dejamos cerrado esta parte, vamos a colocar la manguera, que va a ser desde aquí donde va a salir la espuma, a lavar el carro, el vehículo, ya. Y en la parte de abajo, ya tuve que colocarle dos extensiones, porque no pude encontrar el acople para colocarlo a un cuarto. Entonces, desde aquí vamos a ingresar con el aire. Recuerde que tiene esto sellado y tiene perforaciones pequeñas para que pueda provocar la espuma y vaya subiendo con la presión de aire, que vamos a trabajar aproximadamente a 4 bar. Y listo, así que ya está terminado. Espero un poquito más y lo probamos. Ok, ya lo tengo listo. Voy y vacío todo esto al interior. Vamos entonces. Así es más fácil. Ahí se va a demorar porque vamos a abrirle esta parte de arriba. Simplemente porque para que le ayude a bajar. Listo. Ahora sí. Vamos entonces llenando. Esto nos ayudará a lavar bastante, unos 4 vehículos. Con el estanque lo vamos a llenar siempre con agua, ya con esta cantidad basta y sobra. Entonces cada vez que necesitemos más lo vamos llenando con... ahí está, listo. Cerramos entonces y cerramos aquí simplemente para que comience la presión a ingresar. Entonces ahora vamos a conectar el compresor y antes de eso, se me había olvidado, vamos a llenarlo con agua. Nuevamente me faltó el agua. Ok queridos amigos, ya he llenado el estanque con agua, ya tenemos el compresor conectado y estamos echándole, miren el compresor chiquitito que estoy ocupando, y ahora vamos a comenzar a ver cómo funciona. Ya lo tengo abierto, ya la presión está al interior y solamente tengo que abrir esta palanca para que comience a tirar la espuma. Vamos a ver cómo se comporta. Ahora completo, ¿vale?